Hola. ¿A la vez? ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Bien, Estamos aquí. les he dicho a las dos chicas que he contratado que vengan también. Vale, Alicia, no perfecto. sé si lo va a ver, la verdad. Ah, mira, ha dicho que sí, que termina una cosa y viene. Perfecto, pues va a venir todo el mundo. Perfecto. Lo que vale, que va a decir mí. Hola, ¿qué Oli. tal estáis? Bueno, mientras ¿Qué esperamos pasa? a las otras dos chicas, nada, hacemos un poquito una reunión de team, ¿vale? Así os presento a las dos chicas que hemos contratado nuevas para la sección de news y de paso, pues que digan un poquito qué les gustaría hacer y nos repartimos un poquito tareas y así, pues eso, os pasáis los contactos y todo el rollo y trabajamos todos juntos a una. Vale, entonces, ahora quería hacer un poquito la reunión, aparte de para que os conocierais, que eso ya está. Para hacer los contratos, que el de Alicia ya está, luego haré el de Rose. Y perfecto que Tristán se queda en la plantilla, notición. No sé si os gusta más, pues, periodismo de a pie de calle, de lo que surja, de donde haga falta. Periodismo de, yo qué sé, en plan de sacar noticias del corazón, noticias de qué tipo. Si tenéis un poquito de predilección y si no, pues no pasa nada, mejor. Otra Vale, cosa, perfecto. una cosa que quiero comentar. Hay un tema ahora mismo que no se puede publicar nada Ah, eso es hasta importante, sí. próximo aviso. Y es cualquier cosa relacionada con el PNH, o sea, el gobierno que ahora mismo tenemos en Londres. No se puede publicar absolutamente nada. Vale, perfecto. Pues si alguien necesita ayuda en un momento determinado para que alguien le acompañe a grabar algo, tenemos el grupo de WhatsApp y listo. Vale, perfecto, chicos. Pues nada, yo me quedo con Ross por aquí y no, nos vemos después o mañana o cuando sea. Muy bien. Vale. Encantada, chicos. ¿Vale? Pues sí, un placer, ¿eh, Igualmente, chicas? Andrea. Igualmente. Un placer. Chao. Hasta luego. Hasta Oh, luego. River. Sí. Yo Vale, me tengo voy a un bate duchar. para defensa personal. En el Menudo, peor de los casos, me lo queda puedo feliz a llevar mitad de. conmigo. Vale, pues siéntate un momento que busco esto. Vale. Vale, che, cosa. Aquí veo la firma de Tiffany. Yo esto después se lo dejo aquí a Tiffany, ¿vale? Léelo bien. Se lo dejo a Tiffany para que Tiffany, que es la dueña de la cadena, lo firme, ¿vale? Y después ya, pues, el próximo día, pues, te doy tu copia. Y nada, necesito que apuntes y firmes con tu Vale. nombre y DNI. Y una vez tenga el DNI, pues ya estaría. Hostia, pareces médico. No habrás estudiado la carrera de medicina. Este es el pequeño mando de distancia para el parking. Con eso puedes meter y sacar tus vehículos en el parking que está aquí. Ya te dije dónde está, en otro día, ¿no? ¿Dónde está? Sí, está ahí detrás. Antes he intentado aparcar y me he hecho ahí un giro raro. Sí. Está aquí. Mira, yo voy a sacar mi moto para que veas dónde es. Y ya estaría. Sí, justo ahí. Aquí Aquí para. veo las marcas de neumáticos. Y ya estaría entonces, Rose. Pues nada, guapa, muchas gracias por haber confiado en mí. Nada, a ti. Tengo muy buenas vibras y me dais muy buen rollo. Así que yo creo que os va a ir genial, tanto a ti como a Alicia. Así que nada, ya esperando ver los primeros pinitos. Molan mucho, tía. Pues nada, voy a darme un volteo y a celebrarlo. Le voy a decir a Montoya que me he metido a periodista. Pues nada, voy a coger mi coche. Vale, perfecto. Esto había que hacerlo sí o sí. Así que, de puta madre. Creo que voy a ir a la tienda. Es que he venido a casa del tirón. Qué sueño que tengo. Madre mía. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien, qué H. Pues estoy repartiendo unas cosas. ¿Julen? Unos paquetes. ¿Paquetes de qué? Es que verás, pues me han ofrecido un trabajo en el ayuntamiento para repartir paquetes. Ajá. Y estoy repartiendo paquetes. ¿Julen, no sabes lo que llevan los paquetes? No, pero a ver, Madre me han dado una mía. camioneta. Ya, bueno.
A lo mejor estás repartiendo droga. ¿Tú crees que Gopo está repartiendo droga? Yo creo que puede que esté repartiendo droga sin saberlo. Ah, bueno, pues me la suda. ¿Y cuánto te pagan? 50 por paquete. Menuda ruina. Bueno, antes en un servicio gana 730 libras. ¿Cómo? ¿Repartiendo paquetes? Sí. Por cierto, tengo que hablar contigo porque te voy a matar. ¿Por qué? ¿Qué he hecho? Te voy a matar. Pues después te lo digo. ¿Dónde estás? ¿Te vienes al templo? ¿Y te mato en el templo? Sí, déjame que termine esta ruta y voy. Vale, perfecto. Y ahora nos vemos. Venga, hasta ahora. Hola, Rayleigh. Vale, Rayleigh. Bueno, la puerta. Hola, Tiffany. ¿Cómo estás, River Canyon? Bueno, pues, muy bien. Hoy ya he enseñado a las chicas nuevas las oficinas, he formalizado su contrato. Ayer hice uno y otro. Y nada, hemos hecho una pequeña reunión, un grupo de WhatsApp para organizarnos y súper guay. Esa River, cómo mola, se merece una perrea. Y bueno, ya del brazo un poquito mejor. Yo creo que mañana ya podré coger la cámara. ¿Del qué? Del brazo. Cuando explotó la bombona, las quemaduras, el ahogamiento, la muerte. La referencia. Yo lo que prefiero decir, también es... ¿Del qué? Ah, ¿sabes por qué? Porque no me no lo he pillado. Nunca con sí. Un... Y la reunión esta de ayer, ¿qué tal? Una pereza que flipas, que te contaré. Sí, sí, ya me contó, ya me contó. Hola. Tras, pero qué... Déjame un segundo, que voy a mirar una cosa. Qué clásico que vas, ¿no? Vas, pareces un viejo. Pues me han dicho que voy muy de modelo. ¿Muy de...? Modelo. ¿Modelo? ¿Qué va? Por cierto, te voy a matar. Ven aquí. ¿Por qué? ¿Me puedes decir qué mierda le has dicho a Mía? Yo, lo que te dije ayer, pues eso, que te gustaba, que yo pensaba que tú querías más. ¿Pero para qué coño si lo dices? ¿No ves que, ahora se ha cabreado porque se piensa que estoy... Se piensa que soy, una persona celosa, lo cual no soy, porque yo no... Eso no te lo he dicho. Estabas un poquito celosa. No, Kiva, yo no soy celosa. Lo que pasa es que me molesta que si quedas conmigo, pues de repente me dejes de lado, que ya lo he dicho dos veces. Ah, eso, me lo acaba de hacer Carlota también. Mira, eso no me gusta. Pero no es por celos. Es porque no me gusta ser ya, el segundo plato de nadie. Yo eso sé que no lo dijiste por celos, pero luego te vas a decir, ah, porque esta vez va con todas y no sé qué y no sé cuánto. Y encima yo, cuando conocí a Mía, ella ya me dijo que no estaba buscando nada, ¿sabes? Y tú creo que le dijiste, no sé qué coño le dijiste, pero ella interpretó que le decías que yo quería ir más en serio o algo así, y ahora no me habla. A ver, yo creo que a ti te gustaba para algo más, eso sí que puede que se lo dije. Joder. Pero era todo mi opinión. Pero intentaste arreglar las cosas y todo lo empeoraste, ¿verdad? ¿Cómo que va a empeorar? Sí, fue horrible. Me llevó a un sitio, habló conmigo, estaba asquerosamente borde. Fue todo súper seco, no me dio ni un beso ni me miró a la cara. Y nada, y ni siquiera... Ay, Dios, ¡oh, my God! ¡Es una Rai! Ni siquiera me ha vuelto a hablar, vaya. No sé nada de ella. Bueno, también es que... ¡No sé! ¡Muchísimas gracias! El gritito ahogado era de hype. Lo sabes, ¿no? ¿El qué? Que ya sabes cómo es Mía. Sí, sí, por eso. Pero que yo no, que sé. Que no esperes que te vaya a poner un mensajito de buenos días, mi amor, ¿cómo estás? No, yo que sé. Bueno, me da igual. Que le den por culo. Pero a lo mejor luego aparece aquí borracha y empieza a hablar contigo. Pues, ¿sabes lo que voy a hacer? Me voy a ir a la verga si viene. ¿Has visto? Es que eso es porque te gusta. No, es porque no la quiero ver. No la quieres ver porque en realidad sí la quieres ver. Y mucho. No. Bueno, sí. Ya lo sabía yo. Es que tengo calada a River. No, quería una cosa de los Simpsons. Pero por eso me sentido. Quería hablar con Gloria. Bueno, da igual. Después hablo con ella. No pasa nada. Vamos a hablar con Lex. Seguro que va a estar aquí todo el rato. ¿Te vas a tatuar entonces? No. Que sí. Me has prometido. Es que luego en el trabajo. Bueno, no voy a en ninguna parte. Uno pequeñito, en el culo. Unos labios así. Unos labios, no. Ah, una vez me hizo uno de Jenna en el cuello. Un símbolo del dólar. Qué típico, ¿cómo lo sabía? Mira, no lo sabía, pero lo sabía ya. ¿Torso? ¿Sí, no? ¿Vendría a ser torso? Mira, estos dos son como combinables entre sí. Ajá. ¿Qué te parece? Pues a ver, momento, que me he visto. A ver qué tal me quedaría este. Me he hecho el stencil, a ver.
¿Qué tal? ¿Cómo lo veis? No está mal, a ver, a mí me gustaría que tuviera más tin. Ya, pero es que, a ver, señor, ¿puedes ponerme, por favor, más un poco más de tinta? ¡Uy, mis bragas de leopardo, checa! ¡Perfecto! Ya está, ya me he vestido. Ah, vale. Perfecto, entonces ya estamos, ¿no? A ver, el Julen, sí, quiero ver el tuyo. Enséñamelo aquí fuera. Ah, venga, te quiero. No, estoy muy cansado. Joder. Yo me voy. Busco a alguien que me pueda vencer, es que de momento nadie puede conmigo. ¿Hay quien le gusta más así? Mirad, me he hecho un 2 tatuajes. En el pecho, 2, no 1, 2. ¿Qué te has hecho? Mira. Oye, River, te voy a hacer una pregunta directa. ¿Te gusta jugar al parchís? Mira, somos 4 para el parchís, perfecto. ¡Sí! Yo me pido pues el azul. Que he llegado a ver el parchís de ocho colores y todo. Ay, sí, eso es que había como que había el color rosa y marrón, qué asco. ¿Por qué lo del parchís? Porque a Riley y a mí nos gusta muchísimo. Me gusta el parchís muchísimo. Muchísimo. Y el 3 en raya. Creo que no sabes. ¿Siempre podéis jugar a las damas también? También. ¡Oh! ¡Hostia! Uy, las damas me encantan. ¡Las damas! ¡Ey, las damas me encantan! ¿Os vais a pegar o no? ¡Ah! Sí, podemos pegar. Ah, coño. Ya iba a decir yo. ¡Peguemos! Ay, pero es que me acabo de reventar en los pulsos. Bueno, da igual. Pero quítate los tacones, ¿eh? ¡A pegarnos! Vale, a ver. ¿Dónde nos ponemos? Aquí. Vale. Cuando quieras. ¡Ay, espera! ¡Eso vale! Riley, truco. No vale. En protegerte la cabeza, ¿eh? Creo que antes he tenido un accidente y se me había olvidado. ¡Socorrito! A ver... Vamos a ver... ¡Pow! ¿Qué tal, River? ¿No me habéis traído los zapatos y la camiseta de la furgo? No. Mira a ver si hay algo por ahí de alguien. A ver. A ver, que de todas formas hay aquí una tienda de ropa, ¿eh? Espera, que aquí hay cosas. ¿Cómo que trae la mierda? Que no hay mierda ahí. Que eso está limpio como la patena, debajo de los baúles, coño. Cuidado, no... Mira, aquí hay una tienda de ropa. No pierdan los cubiletes del parchís. ¡Anda, mira! Un tanga. ¿De qué color es? De leopardo. No es mío. Perfecto. Pero sabrás de quién es, ¿no? ¡Gloria! ¡Hala! ¡Que lo has matado! ¿Qué? ¿Cómo que qué? ¡Lo mataste! ¡Está mirando en Twitter! ¡Oh, Dios mío! Sí, ¡un pájaro! Es que... Vamos a saludarlo. ¿Cómo vamos a saludar a un pájaro? ¡Sí! ¡Me tiro! patito, súper grande pelícano. ¡Hola! ¿Estás herido? Guapo. Ay, qué guapo el pelícano, guapo. Y qué moflete tiene el pelícano. Ay, qué moflete tiene el pelícano. ¿Tienes las alas bien? ¿Todo bien? ¿Quieres que llame a algún sitio? ¿Qué haces? Creo que está herido, sí. Creo que tenemos que llamar al Centro de Recuperación de Vida Silvestre de Londres. Llama a la policía. ¿Le puedo dar una paliza? No, por favor, no le pegues. Jo. ¿Quieres pegarle al pelícano? A un pelícano herido. A alguien. Sí, pero bueno.
Si no quieres. Como no le pegues al pelícano, te saco una foto, ¿eh? Para abrirme un hilo en Twitter. Hombre, te hundo la vida. Mira qué mono el pelícano. Es super cookie. ¡Ay, pelícano! ¡Mira qué moflete tiene el pelícano! ¡Qué moflete tiene el pelícano! Igual es un pelícano mofletudo. Ay, super cookie. Creo que tiene una ala jodida. Voy a llamar. Si hola, es el Centro de Recuperación de Fauna de Vida Silvestre de Londres. Tenemos un pelícano de la raza mofletudo aquí al lado del templo. Creo que tiene una ala rota, está un poco jodido. Y está al lado de la carretera, o sea que venid rápido porque es que si no lo van a atropellar. Me lo cuidan, ¿eh? Vale, perfecto. Ahora vienen a buscarlo. Que le van a alimentar hasta que pueda valerse por sí mismo y después lo volverán a liberar en la fauna aquí, por ahí. Donde sea su hábitat, que no sé dónde es, la verdad. Por aquí, supongo. Supongo, sí. A lo mejor está haciendo cruising y está esperando al otro. Vámonos. Igual estamos molestando, sí. Estamos molestando al pelícano. Buah, ¿ves sí. tu pelo? Sí. Súper azul. Es increíble. Es mazo azul. ¿Puedo tocarlo? Tocarlo. Pero suave. Sí, sí. Suave. Es muy suave y muy bonito. Sería ultra maxim suave. ¿Has visto que súper suave? Súper suave. Increíble. Suave. Nunca he visto un pelo tan suave. Julen se ha ido a dormir. Gimnasio, ¿eh? ¿Yo? Ah, no, sí. Quiero la revancha. Buah, pero qué pereza después. No, no, que luego. Ya, bueno, otro día quiero la revancha porque hoy estaba jodida yo. Ya, claro. Entre el brazo, los pulsos, la vida, que me daba hostias como panes. Y la cervecita, todo. Uf. Pues yo creo que me iré a dormir en breves. ¿Algún plan de última hora? ¿Alguna locura que queréis proponerme aquí y ahora? Sí, vámonos. Nos tiramos en paracaídas. Habría dicho sí a cualquier cosa, menos mal que ha dicho eso. No has visto. Joder. Era sí sin filtro, he dicho. Voy a decir sí a lo que sea que digan. ¿Y si te llega a decir pues mira, que te cases con ella? Pues habría que apechugar. ¿Quieres quedarte? No sé, pues así todo el día. Sin piernas con nosotros. Tenían envidia de ti de cuando tenías A ver, tengo un historial bastante nefasto con los paracaídas, así que si os parece, yo os acompaño. Y si nos morimos, y recojo todas, vuestros cadáveres, exacto. Perfecto. Vale, yo es que yo voy a hacer. Ah, pues entonces te vienes, Ryan. Venga, vámonos. Que ya tenemos quien nos cuide. Entonces te vienes, no digas que no. Va. Os sigo. Follow us. Yo es que de verdad les estoy siguiendo. Es como no he ido nunca, voy a rolear que no lo sé. Ah, está aquí al lado. Coño, pues sí que estaba cerca. Madre mía, podríamos haber venido andando. Hemos cogido 4 vehículos. El mundo se va a acabar y es por nuestra puta culpa. ¿Dónde está el paracaídas? No lo tiene, no te lo da la señora. Te lo da la señora. Saca el helicóptero. ¡Ah! Si estás con otro colega y él ya ha sacado el helicóptero, móntate con él directamente. ¡Póntelo! ¡Vámonos! ¡Woo! ¡Cha! ¡Se viene! ¡Se cae! Vale, ¿y cuándo nos tiramos? Te avisan. Vale. ¿Te tiras tú primero? No sé, supongo. Vale. ¿Ya, no? Te avisan. Ah, vale. Te dicen, ¡ey, tírate! Ok. Ahí está. Vamos. No me sale nada. ¿Y ahora? ¡Wow! ¡Qué guay! ¡Woo! Vamos, full bajar. Vale. Venimos por aquí. Somos el puto amo.
Y... ¡Uy, uy, uy! ¡Ué! ¡Grande! ¡Ué, ué, 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 ué! ¡Ole, ole! ¡Ole! ¡Ole, ole! ¡Ole! ¡Unexpected aterrizaje! Joder. Increíble, ¿eh? Estáis vivas todas. Me parece increíble. Sí. A mí también. Amazing. Sí, a mí me he tomado mi tiempo. No, la verdad que está muy guay. Yo después de esto ya no sé qué hacer. O sea, ¿conoces a alguien que tenga...? No, no. Nada. Una bolsa iría... de M y de fiesta. No me vamos a de fiesta. Me apunto. ¡Aparcar! Vamos a aparcar. ¡Oye! Mira dónde aparcas. Me pelea. Me han dado. Oh. Pero... Se me ha escapado el pie, lo siento. ¿Pero qué pasa? Me está dando... Mira, te voy a limpiar. ¡Ah! El coche un poquito. ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Cole, cole, cole! ¡No, no! ¡Auch! ¡Mierda! Está cerrado. ¡Ah, no! ¡Wow! Resbala mucho, ¡No! Te lo mereces. No. Te lo mereces muchísimo. Creo que a tu coche le gusta mucho el agua. Sí, es que es un poco acuático. Es acuático. Ay, me duele la tripa. A tu moto también le está empezando a gustar por eso. Mira, mira qué gustito está. En ¡pobrecita! ¡No! ¡No! ¡Empújala! Están súper a gustísimo. Deberíamos hacerles una foto. Bueno, al mío es igual un poco complicado. A ver. A no ser que tengas una GoPro de estas que va bajo el agua. Ah, pero coño, pero yo tengo un iPhone. Los iPhones se pueden mojar. Hasta 8 horas. No, pero sí, creo que hasta 8 horas pueden estar en remojo. Yo no me fío de sacar el móvil bajo el agua. Espera. Vale. ¿Dónde está? Ay, qué risa, tío. Vaya lagrimones. Ay, uf, es que estoy llorando de verdad. Es la mejor foto del mundo. ¿La has hecho? Ah, la tuya, la tía, es increíble. Sí, es increíble. La mía déjala, ¿eh? Porque veo que vamos a tener un altercado más grave y no quiero. Ya, a ver si nos vamos a ahogar. No quiero. Te está subiendo la marea. ¡Ay, que estoy muy cansada! ¡Qué cansada estoy! ¿Qué hacéis? Cansadísima, vengo de Paleto corriendo. River me ha tirado el coche al lado. El Paleto no, de aquí lado. Bueno, de y ella la moto. Claro, como venganza. Porque ella me había robado la moto. Y me he lanzado por donde se ha lanzado Lexi, pero era un lago. Literalmente, Lexi ha lanzado su coche al lago. No, pero retroactivamente a través de mí.
Bueno. Yo la estaba cuidando hasta que ella la ha tirado, entonces yo la he tirado también. Mentira, tú has volado y yo he dicho, ah, mira, yo también. Y, hijo, me has tirado. Yo no he volado, yo he hecho así como que, pero no. Ah, pero es que yo no sabía dónde, yo no lo sabía. Estáis puto mal todas de la puta cabeza. ¿Cómo no sabes que hay un puto lago ahí gigante? Nunca lo he visto. Nunca he ido. Es que estamos todas muy mal. Soy de Liverpool, ¿vale? Bueno, total. ¿Habéis visto la foto de Twitter? Es total. ¿La has subido a Twitter? Ah, no, tú no la has subido. No, te la ha pasado a ti. ¡Oh! Espera, espera. ¿Cómo voy a subir una foto tuya sin tu permiso? Pero pensé que me habías dicho, la voy a subir a Twitter y yo te he dicho, no, vale. No, te la he pasado, te la he pasado. Pensé que me habías como pedido permiso. ¿Qué va, qué va? ¿Ese tuit del Robert? Ya está subido. ¡Hala! Encima dice Madrid, todo el mundo pensará que lo he hecho sin querer. Sí. Y tiene una chica. Qué buena, ¿eh? La foto. La foto es increíble. Es brutal. Mi coche no se ve porque está en el... ¡Mierda! ¡Estáis haciendo...! ¡Oh, my God! Me voy. Saber a mí. Estoy escuchando música. ¡Ah! Joder, es que si tú vieras lo que yo estoy viendo. ¡Mira, mira, mira! Voy a hacer una foto. Voy a subir un tuit. ¿Me das permiso, Gloria, sin ver la foto? Me imagino, así que sí. Es que es increíble la foto, no puedo dejar de mirarla. Sí, ¡ay, sí, perdón! Joder, mira. Mira, me voy a dormir, qué follón. ¿Puedo dormir aquí? Lexi. Venga, las cuatro, a la furgoneta. ¿Tienes casa? No, duermo ahí arriba. Puedo dormir contigo. Luego os traigo de vuelta. Pero, que yo me quiero ir a dormir. Te vas a ir a dormir por los cojones, vamos de fiesta. Joder, no, yo me voy a dormir. Escuchadme, me tengo que ir a dormir, es súper urgente. Bueno, ¿dónde tienes? Pero, os quiero mucho. Y os prometo que mañana nos vamos de fiesta. Adiós, chicas, yo no prometo nada por las noches. Vale. Pasarlo muy bien, lametones. Chao. Adiós. Mira, te dejo. A ver. ¿Esa parte del sofá? Vale. Me quedo en esa. Vale, sin roce. ¿Pero las cabezas aquí o ahí? ¿Cabezas juntitas a ver, o separadas? Roce de pies. ¿Roce de pies te gusta? Venga, vale. Ala, mañana te sales tú sola de aquí, ¿eh? Sí, sí. Rollo escape room. Venga. Pero no ronques. No, si yo no ronco. Pero ya mañana va a ser divertido verte salir de aquí.